Lo tomaron. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí de nueva cuenta en el Auditorio Benito Juárez, en esta jornada adelantada, que debió o debería de jugarse en el mes de febrero del próximo año 2014. Bueno, pues el equipo de Lechugueros de León se presenta de nueva cuenta, ya que la noche de anoche, pues aquí se vio cara a cara con el equipo rojo, donde perdió, donde el equipo rojo salió avante sin ningún problema, esperando que el día de hoy pase lo mismo. Aquí tenemos atrás al equipo rojo, estaban mandando saludos antes de entrar al aire. Todos de muy buen humor, los muchachos, todos en confianza. Calito Rivera tomando de nueva cuenta el carril. No se ve que haya estado parado, ha estado haciendo lo suyo y muy bien. Al igual que Zamora está tomando camino. Quiero ver esa terna con Bachmann. Seguramente abajo en la duela van a hacer estragos a la defensiva y a la ofensiva. Y bueno, pues esta es la jornada número 41, adelantada, ya lo mencionaba, del mes de febrero. Y bueno, pues la entrada el día de hoy aquí en el Auditorio Benito Juárez es gratuita. La directiva, en acuerdo con la directiva de Leones, de Lechugueros de León, pues se pusieron de acuerdo. Y para beneficiar a los aficionados, pues están entrando gratuito. Todavía es tiempo de que venga usted aquí al Auditorio Benito Juárez con toda la familia para despedir el año. Y como, pues viendo el espectáculo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional entre el equipo de Halcones Rojos Veracruz y el equipo de Lechugueros de León. Bueno, pues mi compañero Alberto Domínguez está por llegar, tuvo por ahí un inconveniente en el tráfico. Más adelante estaremos ya dándole algunas estadísticas. Se ve mucha confianza en el equipo rojo que hoy de nueva cuenta saca la victoria, va invicto en la tabla general. Iremos diciendo las posiciones poco a poco. El día de mañana seguramente la tabla se moverá. Hubo resultados este fin de semana. Cerrando con esta jornada, pues la jornada número 27 del día de ayer y 28 y esta adelantada número 41. Bueno, pues allá en cabina, Jorge, aquí abajo con los técnicos. Vamos a ir a la cabina para retomar nuestros lugares, para iniciar el partido entre Halcones Rojos y Lechugueros de León y regresamos directamente con la transmisión del partido.
Con el 14, Hugo Carrillo. Con el 20, nombre espectáculo, Leroy Dickerson. Con el 31, Carlito Rivera. Con el 57, Isaac Gutiérrez. Comandados por el jefe, Evi Casiano. Asistente, Luis Cuenca y Oscar Castellanos. Preparador físico, Michael Pedustiano. Médico, doctor, Luis González Recetti. Trainer, Juan Carlos Concluyo, mejor conocido como Ivo. Ellos son Halcones Rojos Veracruz. Bueno, pues estamos ya en vivo y en directo en la Dola José Díaz Vega. Mi querido amigo y compañero Rafael Ameca, me da muchísimo gusto saludarte. Hoy los Halcones Rojos son visitantes. Hoy todas las estadísticas van a ser que los Halcones Rojos son visitantes. Así es, de acuerdo a las estadísticas, hoy serán visitantes. Como ya lo mencioné antes, por la situación de que este partido se debió haber jugado allá en León el día 13 de febrero, si no mal recuerdo. Sí, sería sí. La jornada número 41. Se va a jugar aquí por acuerdo de directivas. Y bueno, incluso por acuerdo de directivas, la entrada es totalmente gratis esta noche aquí en el Auditorio Benito Juárez. Y bueno, pues, sin más preámbulos, estamos por iniciar el partido. Pues prácticamente va a ser una repetición de lo que vimos ayer, con la diferencia de que por primera y única vez, creo, Halcones Rojos sale de rojo, por lo mismo que es visitante, y los lechugueros salen de verde con blanco, como lo hacen allá en la Feria de León. En aquel lugar bellísimo, realmente yo tuve la oportunidad de estar
hace un par de años por allá, en aquella hermosa ciudad de León. ¿En la Olimpiada Nacional? No, yo fui al Estadio de León. Ah, yo fui a la Olimpiada Nacional. Está. Ajá. Hace 2 años fui a León, a la Olimpiada. No. Ah, sí, bueno. Yo estuve precisamente en Guanajuato y de ahí nos fuimos a León con los colegas de prensa, por supuesto. Y pues sin lugar a dudas, es una hermosa ciudad, sin lugar a dudas, León, Guanajuato. Y muchos, muchos saludos para toda la gente hermosa y bonita que nos escucha y nos ve allá en León. Así es, de hecho, también tuve la oportunidad, estuvimos realmente, nuestra base era Guanajuato, pero estuvimos yendo a León. La comida sabrosa, la gente, vaya, muy cordial. Y bueno, pues un saludo hasta Guanajuato, allá a León, al estado, a todo el estado. Y ya inició el partido. Oye, y aunque me duela, los actuales campeones de fútbol mexicano. Sí, digo, a mí también, ni hablar. Y una felicitación, tiene un gran equipo, ya será para la próxima. ¡Viene! Pues bueno, arrancó el partido con el primer ataque de los Halcones Rojos, que no es bueno. Leroy Hickerson por ahí, pues no pudo insertarla. Y bueno, viene el conjunto del Bajío con Glenn Stocks, este jugador que hizo muchos estragos el día de ayer. Cámara tiene la pelota, ahora con Joseph, cámara de tres. Se acaba el tiempo, me parece que se acababa el tiempo. ¿Quién recupera la bola? León, y tiene 2 puntos. Ahí está, ahora el equipo de Veracruz conduciendo Carlito Rivera. Carlito Rivera entrega para Paco Cruz. Verlos con el uniforme rojo da mayor confianza, no sé por qué. Y bueno, pues en el disparo falló. Y lo curioso, fíjate, los Halcones juegan de rojo en calidad de visita. En casa son de blanco. Sí, cuando son Halcones Rojos. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí... Oye, por lo pronto otro triple, van 5-0 ganando... Pues deberían ser los de casa. Sí. Creo que ahí está al revés, ¿no? Oye, cierto. Yo creo que también el tablero ahí... No. Es que si... Si es visitante... Tienes que estar al revés. Tienes que estar al revés. Sí. Pero bueno, aquí viene Paco Cruz defendiendo. ¡Uy! Tremendo bajón que le dieron ahí. Sí, y ahí se hacen bolas entre Gregory Preer y Glenn Stock. Y la gente de pie todavía porque no ha caído la primera anotación. Sí, sería bueno preguntar por qué en el tablero oficial no lo cambian, ¿no? Sería bueno preguntar. No, es que, de hecho, yo recuerdo hace algunas temporadas que también Halcones jugó. Algo pasó, ¿no? Así que también Halcones jugó de visitante. Y sí estaba al revés. Y sí estaba del otro lado, exacto. Creo que se equivocaron. Bueno, pues, mientras tanto aquí Paco Cruz en el dribbling por la atacando la línea final. Bien, ahí rompe. 2 puntos más y la cábala del equipo estar parado en la banca hasta que anote el equipo rojo. Sí, 2 minutitos mantuvieron a la gente de pie, pero bueno, ya están sentados. Viene Glenn Stock tratando de meterse por ahí. ¿Con quién? Con el señor Andre Joseph enfrentando a Leroy. Me parecía violación, pero no. Aquí, bueno, ¿qué pasó? Pierde la, ¿qué para los rojos? Viene ahí el rompimiento por parte de Paco Cruz, 2 contra 2. Tiene que esperar Marco, está solo Leroy. Ahí la firma. 2 puntos más. Ahí está la canasta de los Halcones Rojos. 5-4 ganan los locales, que son los lechugueros. Que son los lechugueros, así es. Así es. Viene el señor Gregory Preer, que ayer se aventó prácticamente todo el partido. El señor Cámara tratando de colar. Falla, recupera a Ryan Moss y no, o sí. Sí, se la contaron. Sí, contó, claro que sí. Ahora viene Carlito Rivera conduciendo. Carlitos en el drible. Bien, excelente. Pase ciego hacia atrás. Foul y cuenta sobre Zamora. Foul y cuenta. Buena asistencia de Carlito Rivera. Así es que se puede empatar esto. Excelente jugada de Carlitos hacia atrás. Pase ciego para que por el carril izquierdo en relación al aro, el señor Adrián Zamora la firmara. Y aparte negoció la falta. Vamos a ver si hace la jugada de 3 puntos. Ahí está el señor Zamora anotando la canasta. 7-7 el marcador. Hay que recordar que hoy la entrada es totalmente gratuita. Y por cierto, Rafa, déjame te digo que ayer dos amables radio, bueno, no radio escuchan, no, perdón, televidentes o intertelevidentes, o no sé cómo se le llama. Cibernautas, sí, dieron la respuesta correcta de quién es el jugador que no había participado en los dos partidos.
Así es que son dos ganadores. Ahorita bueno, te voy a decir quiénes son. Perfecto, aquí venimos a leer hoy, atacando el aro bien por el carril central. Dos puntos más. Sí, en un momento te voy a decir quiénes son los ganadores, que incluso ya me puse en contacto con ellos y están citados para el próximo viernes. Ahorita te digo quiénes son. Ok, ok, esperamos. Esperamos los nombres, sin embargo, aquí en el partido, Carlito Rivera, bola 2. Y va a ser para ellos, para Lechugueros. Ahí bola 2 y sigue siendo balón para el equipo de Lechugueros. Viene ahora a mover el balón. Ahí está Glenn Stacks. Glenn, el chaparrón, ahí bien sobre Marco Ramos. No contó la bola. Oye, no debería de haber contado, ¿no? Estaba rebotando en el aro. Es posible que sí, porque estaba rebotando cuando se acabaron los 24 segundos. Ahora Carlito Rivera abre para Leroy. Todos en la línea de 3. Leroy se va a animar. ¿Cómo no, señor? Sin embargo, estaba sobre la línea y cuenta de 2 solamente. 11-9 el marcador. Mira, los ganadores, Rafa, que se van a presentar. Mira, y en la página de internet sí está bien. ¿Te das cuenta? Está Lechugueros primero y Halcones Rojos está después. Sí, como debe de ser. Aquí pues, está erróneo. Bueno, así es. Mira, te doy los nombres de los dos ganadores que ya se van a presentar el próximo viernes. El juego es a las 8:30, ¿no? Pues sí, ese juego es normal. Normal en el horario que normalmente se juega aquí, que es 8:30 de la noche. Entonces los esperamos antes de las 8. Aquí en la entrada, donde entra de prensa, sí. En la primera puerta del lado derecho, en relación, de frente, perdón, a las puertas del lado derecho, en la primera puerta, ahí están las señoritas de prensa, o que atienden a la gente de prensa. Rafael Ameca, sí, o Alberto Domingo. Exactamente. Bueno, mira, los ganadores son José Luis Lozano, que me dijo la respuesta es Reinaldo Batman, y José Alejandro Hernández, que también me dio la respuesta correcta, Reinaldo Bachmann. Perfecto. Así es que son dos, okay, que ya tiene su pase doble. Pase doble. Vamos a hablar con Julita, un balón, ¿no? Sí, ayer había hablado con ella y me comentó que sí estaba en la mejor disponibilidad. Vamos a hacer lo posible. Yo no creo que haya ningún problema por agarrarles un balón a cada uno de ellos. Y bueno, y si estas dos personas nos están se viendo... Se lo confirmamos en un momento más, ¿no? Para que no haya ningún problema de que sí, me dijeron, después no me cumplieron. La situación es que por la cuestión del distribuidor de los regalos aparte, es el que ha quedado un poquito mal. Pero y bueno, lo por que eso. Sí es las entradas. No, las entradas no hay ningún problema. Está eso ahí, es un hecho. Y en platino, un momento más, sí, y en un momento más le vamos a confirmar sobre los balones. Estas dos personas que ya los nombré, hasta el próximo viernes antes de las 8. Están cordialmente invitados. Bueno, por lo pronto, 13-11 gana la visita, que son los Halcones Rojos, quien hasta el momento, pues... Leroy Hickerson tiene 8 puntos. Oye, a ver, no sé si se van a comentarlo, pero hubo por ahí una riña. Por ahí estaba viendo algunos comentarios de un exjugador Halcón Rojo. Ahorita te voy a decir. Ah, Leroy Davis. Leroy Davis, ¿no? Que es posible que incluso de acuerdo a las versiones extraoficiales. Se dio ahí de golpes o de palabras con un aficionado que lo estaba molestando. Mira, yo, Rafa, déjame te digo que tengo la suerte y la oportunidad de conocer a Leroy Davis. Sí, yo también ahí. Y es una persona jamás, sumamente educada, ¿eh? Es jamás, sí, jamás. Es más, tengo entendido. Problema con nadie aquí, tengo entendido que es, no sé si es muy católico o cristiano, porque él siempre que hablaba, cuando iba al programa desde la duela, se dirigía siempre a Dios, es más, se persinaba cada vez que anotaba, sí, así es. Mira, entonces, algo tuvo que haber ocurrido, yo creo que a veces nos confundimos la gente que está como afición, el hecho de que tú pagues un boleto e incluso a veces ni siquiera lo pagas, no te da derecho no. A meterte con nadie. No, claro que no. A meterte con nadie. Mira, qué forma no, siguió porque rebotó en él.
Y ahí Paco Cruz va a resolver. No pudo. Bien, ahí cámara retomando el balón. Sí, pues sí, bueno, hay que esperar. Algo tuvo que haber ocurrido. Lo que sí es que tampoco es justificable. Eso es violación, me parece, ¿no? Parecía violación. Pero también te voy a decir algo. Digo, cierto que el baloncesto todavía se presta afortunadamente para que no haya ese tipo de situaciones y haya mucho contacto de la gente, del público hacia la duela. Pero también el cuerpo de seguridad que está dentro de la institución, dentro de la instalación, debe estar muy pendiente de eso. Sí, no puede dejar tampoco sí, mira, que algo crezca, ¿no? Yo estoy convencido de que algo realmente diferente tuvo que haber ocurrido para que el héroe haya reaccionado de esa manera. No lo justifico, pero no nos equivoquemos cuando somos aficionados. No. No nos da derecho el hecho de estar en una plaza, básquetbol, béisbol, fútbol, lo que tú quieras, de estarte metiendo con la gente. Incluso muchísimo menos, por supuesto, aventarle algo. Claro, y lo comento porque afortunadamente aquí en el auditorio Benito Juárez, el cuerpo de seguridad está muy pendiente, no hemos tenido hasta el momento ningún problema. No, y aparte que la gente es educada, y cada vez que por ahí alguno se le va la onda, dijeran por ahí, lo sacan. Sí, para evitar algún sí. problema, lo sacan sin ninguna bronca. Y bueno, hasta el momento aquí en Veracruz, no hemos tenido ningún inconveniente de eso. Mira qué bien recupera Marco Ramos. Y, ¡ay! Le faltó nada más meterla. Se le fue. Bueno, viene el señor... Se me perdió de momento. Ahí está André Joseph fue el que anotó la canasta de 3 puntos, 3-18 el marcador. Vienen los rojos, ahí está Paco Cruz. Abajo Adrián, no, es Carrillo, Hugo Carrillo. Ya Marco Ramos también corta en la pintura. Marco, no. Regresan para la línea, Leroy penetra, no. Sin embargo, estaba por recuperar Marco y se le fue la bola. Algunos problemitas por ahí para los halcones rojos que están teniendo problemas. Hay movimiento, se va Paco Cruz, entra Cachuy, se va Marco Ramos, ingresa el flaco Gutiérrez. Vamos a ver ahora. Bueno, viene el señor Glenn Stocks. Ahí con el señor Cámara, buscando por dónde, con Gregory Preet. Enfrentando al héroe, tratando por ahí de irse. ¿Consigue qué? Nada. Solamente fue Carlos Rivera. Para los lechugueros. Por atrás la sacó Carlito Rivera. Quedan 6 segundos para el disparo. 2:44. Ganan los locales. 18-13. Se va a acabar el tiempo. Se va a meter Joe Fernández. Pierde la bola y vienen los rojos. Ahí viene el rompimiento por parte de Carlos para el héroe. Y ahí está negociando el héroe Hickerson. La falta sobre Gregory Preet, quien le da ahí un golpecín. ¿Qué haces ahí cuando ya la canasta es inminente? Déjalo pasar, ¿no? Ah, pues ya déjalo pasar. Sí, sí. Porque sucede esto, que le regalas un disparo más y una jugada de 3 puntos, ¿no? Bueno, por lo pronto recuperan un poco. Por aquí está... Oye, mira, se viene doliendo. Sí, aquí el señor André Joseph viene un poquito cojeando. No, de hecho salió, a ver, 2, 3, 4, 5, sí, salió del muslo derecho. Creo que es la rodilla, Rafa. O la rodilla. Es la rodilla. Caray, pero... La rodilla derecha, sí. No hay nadie en la banca que lo venga por lo menos a darle aire o algo, ¿no? La banca nada más veo 2 jugadores vestidos, listos para poder jugar. Uno con playera y es todo lo que hay. Sí, y por la cara que tiene el señor Andrew Joseph se me hace que ya no va a entrar, ¿eh? Trae una cara de dolor tremenda. Bien, aquí los rojos, Carlitos. Ahí para Cachuy. Ahí está de 3 puntos el señor Cachuy. Así se presenta Cachuy González con un triple. 19-20 ganan los locales, que son los lechugueros esta noche. Aquí en el nido del auditorio Benito Juárez. El señor Cámara con la pelota. Gregory Preet buscando con quién, enfrentando al flaco Gutiérrez. Trata de llevárselo, se lo va a llevar. Es un triple largo y esa de él es bueno. Buen triple. Gregory Preet ahí poniendo orden. Viene Gregory. Leroy, perdón. Hickerson. Para Carlito Rivera. Carlito Rivera. ¿A quién? Hugo Carrillo. Ya cortó abajo Cachoy. No le vieron la bola.
Abren para Leroy de tres. Vamos a ver. Nadie. Sin embargo, se movió bien la ofensiva. Hugo Carrillo recuperando el tablero ahí abajo. Bien peleando la pintura. Ahí están ahora sobre quién. Uy, parecía falta. Y nada. Dice que no fue nada. Ryan Moss. Ahí dándole un no me olvides. En yo fin. Yo vi una falta sobre Hugo Carrillo, pero bueno, no la marcaron. Bueno, está el número 23, Riddick, enfrentando a Carlito Rivera. El señor Cámara va a tratar de colarse y no, absolutamente nada. Recuperan los rojos la pelota. Falló ahí debajo del tablero, debajo del aro prácticamente, el señor Babacar Cámara. Vamos a ver ahora qué dicen los rojos. 19-23, 39 segundos para que se termine este primer periodo que se ha ido como agua. Ahí viene Carlito Rivera, se consume el tiempo. Cachuy, Hugo, bien ahí sobre Isaac Gutiérrez, excelente pase cortando sobre la pintura. Qué rapidez en esa jugada. Así es que vienen dos últimos ataques. Si es que Lechugueros consume los 13 segundos que quedan en el reloj, uno más va a quedar en el tablero. Vamos a ver, señor Glenn. ¿Y quién recupera los... ya se acabó prácticamente. Sí. Vamos a ver. 3, 2. Se acabó. Vamos a ver. ¿No? Le echó mucho chocomil ahí el señor Hickerson. Sí. 25-21 gana los Lechugueros en el primer periodo. No. ¿O sí? Ya me confundí. Sí, lo que pasa es que está mal. Recuerda que los Lechugueros son los locales. Bueno, pues nos quedamos aquí en el espectáculo. No se vaya, no se vaya. Regresamos con los comentarios en un momento más. Siga viendo el espectáculo aquí en el Auditorio Benito Juárez. Bueno, pues ahí vimos el ambiente que ponen la porra y los acróbatas jóvenes, orgullosamente veracruzanos. Bueno, ya entró el Brody Manjarres, ya está en la cancha, perdón, en la duela. Bueno, cancha, sí, es cancha. Cachuy ahí con la pelota, Leroy buscando con quién, se le va a acabar el tiempo, faltan 10. Ahí está Isaac con un doble, es bueno. 23-25, gana los Lechugueros. Viene ahora conduciendo la bola el señor Glenn Stocks sobre Manjarres. Manjarres bien defendiendo ahí. No se le escapa Stocks. Bien ahí el drible para Babar Cámara. Uy, no sé qué intentó ahí Maurice Riddick. Viene rápidamente recuperando Hugo Carrillo.
Isaac le dice al Brody que se le acerque. Tiene el Brody la pelota con Leroy. Va a intentar un triple Leroy. ¡Uy! Caprichosa la pelota que no quiso entrar. Caprichosa ahí sobre el aro. Sin embargo, aquí viene ahora el equipo de León. Oye, ¿cómo dosificas el esfuerzo que hicieron ayer? Obvio, no vinieron a entrenar hoy, por supuesto, ninguno de los dos. Mira, qué bien recupera Hugo, ¿eh? Pero se la dio muy larga y recupera. Ahí está. Con todo y todo, Leroy. Que se vio, ¿cómo se dice? Bueno, para futbolista Glenn, no, ¿eh? Para futbolista, no. Se vio cuando no quieres pasar la bola, ¿cómo se vio? ¿Cómo se dice? Envidioso, pero lo importante es los puntos. No, vaya, vio que podía hacerlo. Y viene, vamos a ver. Oye, la respuesta. Cuidado ahí por el Manjarres que se estaba cayendo. Ahí viene en la media vuelta por Pato Ríamos. Ahí tiene que ver el piso, ese pedazo de la duela. Tienen que checarlo ahí para que, si no, se puede lastimar a alguien más, ¿eh? Ahí está Hugo Carrillo haciendo también un doble. 27 iguales, está bueno el partido. Viene hoy de nueva cuenta el equipo de León. Vamos a ver qué es lo que hace ahí el señor Gregory Prier. Gregory Prier dribla, entrega el balón. ¡Uy! De nueva cuenta, caprichoso Ryan Moss, no puede. Sin embargo, ahí está el señor Cámara, que sí anota la canasta. Rápidamente la respuesta con un triple de Cachuy González. Los Halcones recuperan la ventaja 30-29. Viene ahora Link Stacks sobre Manjarres. Stacks bien en el drible, bien. Tiene que soltar un pase ciego. Sin embargo, no pudo Ryan Moss. Se embriscó ahí. Y bueno, vamos a ver. El balón es para León, para los lechugueros. De nueva cuenta. Vamos a ver, ahí está la cámara. Stocks, ¿a quién? Tiene que regresar, bien ahí Riddick. Stocks de nueva cuenta, Stocks se para, Riddick, se acabó el tiempo. Se acabó, buena la defensiva del equipo rojo. No, y mira, te voy a decir algo, el árbitro este, el número 37, iba a darlo por bueno si la canasta hubiera entrado, ¿eh? Sí, pero... Y no, porque todavía tenía la pelota cuando sonó. Ya no vale. Ya no cuenta esa bola. Bueno, ya ingresó Jorge el Pocholo Casillas. Hugo, ahí con otro doble de Hugo. Es correcto, el doble de Hugo. Ahí está anotando el doble. Viene, ahora viene la transición rápida por parte del equipo de León. ¿A quién? Cámara, ¿a quién de nueva cuenta? Regresa para Gregor Prier. Ryan Moss, ni al aro llegó. No, pero le pegó al... Uy, la pierde. Cámara. ¡Qué ofensivo! Bonita, Hugo, claro, Carrillo, sí. Me pongo de pie. Pero le dio... Oye, sí, no, sí le dio con todo, por supuesto. Le rompió la boca, al parecer. Pero le aguantó, ¿eh? Le aguantó bien parado Hugo Carrillo. Y le rompió la boca y le van a dar la toalla porque sí le rompió la boca. Ahí, cámara, este grandulón sobre Carrillo. Viene ahora el equipo rojo. Ahí está el Pocholo. Hugo hace una finta. ¡Ay, el empujón de Gregory Prier! Por supuesto que es foul. ¿Ah, no? ¿Algo marcaron? ¿Qué fue lo que marcaron? Balón para León, ¿no? Pues era foul, ¿no? Pues no está marcando nada en la mesa. Creo que le marcaron violación, pero pues si te empujan, pues es obvio que tiene que... Bueno, ahí viene. Ahí está. Y no es bueno, recupera el flaco. Viene rápidamente. Brody Manjarres se va a meter hasta la cocina. Hugo, Pocholo, falla Pocholo. ¿Quién recupera? Pocholo la recupera. Y mira, solito. ¿Sabes qué, Rafa? A pesar de que la tarde-noche está fresca aquí en Veracruz, la humedad es alta, ¿eh?
Sí. Y creo que tienen que tener mucho cuidado con la duela porque hay muchos espacios de la duela que están muy resbalosos y ya hemos visto muchas caídas, ¿eh? Muchas caídas. Es que la duela como que se humedece, como dices, el vapor que se, sí, claro, que se hace aquí adentro. Y bueno, pues vamos a ver que no pase nada grave. Ya están limpiando la duela para que no haya ningún problema aquí con los jugadores. Ahí están conferenciando los árbitros. 34-29 el marcador. 5-28 por jugar de este segundo periodo aquí en el Auditorio Benito Juárez, en la duela José Díaz Vega. Recuerde, todo esto es a través de www.halconesrojos.com.mx. Creation Studios es el culpable de llevar hasta ustedes la transmisión en vivo desde el Auditorio Benito Juárez. Oye, me equivoqué, el viernes es el partido es ante Fuerza Regia y el domingo es ante Toros, pero ya no va a ser a las 6. La directiva mandó un boletín donde informa que el partido va a ser a las 7. ¿Cuándo? El domingo. El domingo a las 7, pero el viernes sí se respeta 8:30. 8:30, sí. Ok, perfecto. Hay que recordar que entre semana los horarios son 8:30. Son 8:30, así es. Cambia nada más sábado y domingo, que es a las 7 y domingo es a las 6, pero así ahora es. Va a ser a las 7. Viene ahora el equipo de Lechugueros de León moviendo aquí el señor Adrián Villalobos. Adrián, bien en el drible. Ahí le hace guardia a Andrés Joseph. Nueva cuenta, Adrián Villalobos en el drible, crossover. ¡Oh, excelente crossover que hace! Suelta la bola para el disparo de tres. Viene encestando el señor Gregory Prayer. Ahí están los Lechugueros respondiendo. Viene el señor Brody con Casillas, buscando con quién. Le presiona fuerte. Ya se fue. Ya se les fue y ya se las hizo. Atacando la línea final. Sin ningún problema, la defensiva se durmió. Ahora viene el equipo de Lechugueros conduciendo la bola, Gregory Prieur. Gregory, ¿a quién le entrega? Cámara, de nueva cuenta, ahí por Adrián Villalobos. Cámara, va a bajar, cámara. Babacar, ahí le cometen falta a Babacar Cámara. Escuchen este partido a través de www.xeudeportes.com. 36-32, el marcador, 4:28 por jugar. El jugador número 6, el público. Y ahí está, para disparar. Babacar, dime. Ah, sí, claro. Babacar Cámara anota el disparo de castigo. 36-33 el marcador, 4:28 por jugar. Ahí con su técnica depurada, punta de los pies, flexión de rodillas, codo directo al aro, muñequeo, seguimiento del balón. Y ahí está anotando la canasta. Piden un tiempo fuera. 4:28 por jugar de este segundo periodo, 36-34 el marcador. Sigue llegando gente en esta tarde fresca aquí en el Auditorio Benito Juárez, aquí en el puerto de Veracruz. Una entrada muy buena, recordando que hoy es entrada gratis, despidiendo el año el equipo de Halcones Rojos en este encuentro adelantado que se debía llevar a cabo en el mes de febrero. Se adelantó y bueno, ahora como ya lo hemos mencionado, el equipo rojo está como visitante aquí en Veracruz, por eso el uniforme rojo. Y bueno, pues al parecer, sin adelantar cosas, creo yo que no tendría problemas para ganar hoy. Pues no debería, pero que te voy a decir algo, no están jugando al 100, ¿eh? Fíjate que el Lechuguero, Rafa, a pesar de que no va bien colocado en la tabla, tiene unos números muy muy desfavorables. No tiene un mal equipo, tiene un buen equipo. Desafortunadamente, bueno, no se le han dado las cosas como a muchos. Hemos visto muy buenos equipos realmente. Lechugueros es uno de ellos, pero desafortunadamente, bueno, no les han salido las cosas. No, y bueno,
Vamos a ver, seguramente va a estar dentro de los playoffs, ¿eh? ¿Crees que no? Pues es que ya en los playoffs cambia la cara definitivamente de los equipos. Bueno, mira que hoy, digo, casi le vuela la cabeza, pero... Ahí está, viene, ahora defensa presionada en su cancha. Perdón por reírme, pero casi le vuela la cabeza en esa jugada. Carambas, viene ahora el equipo rojo. Mira el Cachuy haciendo, Hugo, buscando ahí Huguito, un doble, no es bueno. Se le barrió ahí a Hugo Carrillo, se molesta ahí el señor Andrés Josep con sus compañeros porque no salieron a marcar. Viene de nueva cuenta, uy, ahí casi pierde la bola, Adrián Villalobos, Villalobos cayéndose, suelta la bola, para el disparo de tres, no entró ese balón, recuperan los rojos. Está de momentos chispas, chistosos del juego. Están dando con mucha fuerza los pases, ¿eh? Sí, sí. Ha habido un par de desconcentraciones, pero... Es para darle sabor al partido. Sí, se va a acabar el reloj. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. No lo vio Isaac, estaba totalmente abajo. Y él lo dice, fue mi culpa porque no vio el cronómetro. Estaba debajo del tablero. Obviamente no tenía la visión, salvo haber volteado hacia el otro lado. Bueno, pues buena defensa también del equipo de León, de Lechugueros. Ahora viene para mover Adrián Villalobos. Ya desplegada la ofensiva del equipo de León. Abajo se encuentra el señor Ryan Moss. Conduce Gregory Pruitt. ¿Quién la toman? De tres. No, fue de dos puntos. Sin embargo, no fue efectivo. Peleando férreamente ahí el balón el señor Andrés Josep. ¡Bien los rojos! Oye, qué asistencia de Cachuy, Buena, buena, buena jugada. Ahí está anotando la canasta, bien, Ríamos, doble team, pierde la bola, Isaac, bola 2 y es para el equipo de Lechugueros. ¿No había habido una bola 2 hace rato? No fue bola 2. Ahí está, de acuerdo a la flecha, ahora la tienen que voltear. Viene el equipo de Lechugueros de León, ya desplegada la ofensiva, abajo el señor Babacar Cámara. Sobre Isaac Gutiérrez, sin embargo, aquí en el drible Gregory Pruitt, él mismo se anima y dispara de media distancia. Mañosito, ¿viste el empujón? Sí, sí, da un stop, echa el cuerpo hacia el frente y luego dispara. ¡Uf! Se le fue a la defensiva, Se le fue a la defensiva, excelente. Ahí el Pocholo, viene ahora el equipo de Lechugueros. Se desquitó el Pocholo de la anterior. De la anterior, así es. Viene moviendo Gregory Pruitt. Gregory, no tiene a quién. Bien la defensiva cerrada del equipo rojo. Sin embargo, Cámara busca el espacio. Parece una falta de Isaac. Le tumba el balón. Viene el rojo. Viene ahí. ¿Quién? ¿Tuya? ¿Mía? ¿No? Adelante ahí el señor Benítez. Atacando el aro de frente sobre el carril central en la pintura. Le cometían falta. No fue así. Dos puntos más. Oye, ahorita acaba de pasar nuestra buena amiga. Sí, se me olvidó para preguntar. Ahorita que regrese. Bueno, viene contragolpe rápido de los rojos. El blanco se va a meter, Cachuy de tres. Uy, qué cerca. Tuya, mía, rápida. Sin embargo, le tienen que meter los frenos ahí el señor Adrián Villalobos. Porque las transiciones están muy rápidas. Ha habido varios desaciertos de ambas escuadras por la rapidez. Ahí se pelea fuerte. El Pocholo sobre Andrés Josep. Sin embargo, ahí va a disparar de media distancia Gregory Pruitt, que no fue efectivo. ¿Quién recupera la bola? El equipo rojo. Ahí está Brody. ¿Con quién? Uy. Es para los rojos. Sí. Gregory bien puesto ahí, evitando que pasara la bola, defendiendo excelentemente. Es balón para el equipo rojo. Mira, ahí viene nuestra querida amiga de los Halcones Rojos de Mercadotecnia, Julieta Enríquez. Juli, el domingo, o sea, ayer,
hicimos una trivia donde dos afortunados que nos están escuchando y nos están viendo contestaron la pregunta correcta. Les obsequiamos dos pases para que vengan el próximo viernes a las 8:30 al partido, pero pues ahora sí que con tu aprobación y de tu viva voz, ¿les podemos obsequiar un balón? Vamos a regalarles su balón cuando lleguen y les tomamos la fotografía para que vean que todos los premios se entregan. Y también te voy a dar para que regales a lo largo de esta transmisión hoy dos pases para el viernes y otros dos para el domingo que llamamos el triple shot y que son que vengo yo con tres amigos y los cuatro tenemos palomitas y refresco gratis con entradas. ¡Hombre! ¿Me lo puedo participar yo? No, tú no, pero tus seguidores claro que sí. Entonces dos para el viernes y dos para el domingo. Son grupos de cuatro personas que entran gratis y además su refresco y palomitas también de cortesía. Mira nada más. Ahí está, se puso bella. Se puso guapísima, Julieta Enríquez. Venga. Muchas gracias. Ya me ha seguido. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Pero no se las vamos a poner tan fácil. Claro que no. Vamos a estructurar. Esto esté pendiente de la trivia. El día de hoy, para ganarse esos pases. Vamos a decirla como por el tercer periodo. En el tercer periodo vamos a decir la trivia, pero mira, ¿qué te parece si decimos la trivia del día viernes y el viernes decimos la trivia del día domingo? ¿O de una vez las dos? A ver, lo que quiero entender es que es el pase doble y cuatro amigos, ¿o cómo? No entendí. No. O sea, la entrada del día viernes es para que vengan cuatro personas el día viernes. Vengan cuatro personas, se les va a pagar y viene incluido palomitas y refresco. Me parece que es ahí en la sala lounge. En la sala VIP. En la sala VIP que está aquí atrás del tablero. Comoditos para que tengan ahí su bebida, sus palomitas. En un silloncito bien acá. Bueno, esté pendiente. Durante el tercer periodo vamos a dar la pregunta de la trivia. Vamos a darla únicamente para el del viernes. Y el viernes lo damos para el domingo. Exactamente. Ok. Bueno. Vamos a pensarle bien, ¿no? Sí, claro. Pero mira, antes que cualquier otra cosa, a los que nos estén escuchando y quieran ganarse ese pase para estar en la zona VIP con palomitas y refresco gratis, por lo menos antes de hacer la pregunta, repórtense. Los que estén oyendo, repórtense. Claro. Que nos manden un mensaje. Que nos manden un mensaje. ¿A tu Twitter cuál es? Es @rafa_aguirre75, repito, @rafa_aguirre75. Y el de un servidor es @adominguezp, la B es grande, B de barco. Repórtense, nada más ahorita repórtense. Saludos o algo. Estoy escuchando la transmisión. Y de ahí vamos a ver cómo incluso a los que se reporten podemos hacer por ahí un sorteito o alguna pregunta. Usted esté pendiente, ¿vale? Así lo hacemos. En el tercer periodo no se vaya, sigue el espectáculo aquí del medio tiempo. No se vaya, nosotros estamos aquí en el Auditorio Benito Juárez a través de www.halconesrojos.com.mx. Creation Studios, ideas que venden. Lleva hasta ustedes esta jornada adelantada. No se vaya, vea el espectáculo. Regresamos con las estadísticas aquí en el Auditorio Benito Juárez.
Y ahora queremos 5 personas en este momento para que el viernes entre con 3 amigos. Le vamos a dar su canje en cafetería, vale para 4 palomitas y 4 refrescos. El Basket Friends, 5 personas. 5 personas en este momento aquí, vénganse. 5. Son mujeres, dice ella. Se van a llevar este vale del Basket Friends, son 4 palomitas y 4 refrescos para el juego del viernes 8:30 contra Fuerza Regia. Y les recordamos que el domingo a las 7 de la noche nos esperamos también contra Toros. Otras 2 mujeres más, 2 mujeres más, para que traigan a sus 3 invitados. Ahí vienen otros 2, eso. Vente para acá. Falta una. ¡Aplausos! A ver, aquí está la primera. La tenemos primera, Lora. De este lado, aplausos.
este viernes 8:30 contra el Puerto Regia y el domingo a las 7 de la noche contra Toros de Nuevo Pues ya estamos aquí de regreso. Perdón, pero estábamos viendo lo del Twitter. Ya estamos de regreso aquí en el Auditorio Benito Juárez para llevar hasta ustedes el tercer periodo de este partido. Esté usted bien, bien pendiente sobre el Twitter para que se lleve usted ese pase para 4 personas el día viernes aquí en el Auditorio Benito Juárez contra Fuerza Regia. Viene ahora a mover el equipo rojo por parte de Carlito Rivera, quien está conduciendo el balón. A Marco, nadie, ya corta perfectamente Paco. Paco Cruz estaba cortando con Adrián Zamora ahí para hacer estragos, jalando la marca. Sin embargo, le roban la bola. Van a sacar de la línea final, 44-37 el marcador. Bien, Carlito Rivera, Zamora ahí peleando en la pintura, sobre cámara. Carlitos, finta, crossover, dispara, no muy lejos, incluso sin embargo Leroy recupera el tablero. Bien ahí, el señor Leroy ya se posiciona. Carlito Rivera, bien ahí, el pase a ciegas sobre Marcos, sin embargo no pudo Marcos. Sin embargo, aquí el señor Leroy, carambas, ahí trompicándose y todo. Bien, como fantasma por todas partes, defendiendo su cancha.
Bien, con todo el ímpetu, las ganas, el señor Leroy Hickerson. Viene moviendo ahora a Glenn Stocks. Carlito Rivera lo defiende. Abajo, cámara, ya se prepara también ahí el señor Andrés Joseph. El balón de tres, no fue efectivo. Viene los rojos, viene ahora Carlito Rivera. Ya la pide Marco, ya había cortado sobre la pintura. Leroy penetra sobre el carril central. Leroy, carambas, el fantasma Leroy. Por todos lados está, vean las ganas. Stop, jump, y lo bajan. Sin embargo, recupera el balón de nueva cuenta. Ahí otra vez, stop, jump, y nada. No pudo ser efectivo. Muchas ganas del Leroy en este inicio del tercer periodo. Viene el señor Glenn Stocks con Ryan Moe, se la regresan a Glenn. Buscando por ahí con quién. Este se apoya y parece que recupera los rojos. Vienen ahora los rojos ahí por parte de Marco Ramos. Marco bien en el drible, excelente, pasa ciega. Sin embargo, lo cazó muy bien ahí el señor Gregory Peart para cortarle la bola y quedarse con el balón. Ahí está el señor Glenn. ¿Con quién? Viene un triple y no. ¿Quién recupera? Leroy. Tiene la pelota. Triple de Marco que no entra. Y de nueva cuenta se cierra el aro para ambos equipos en este arranque del tercer periodo. Que ya faltan, pues ya se fueron más de 2 minutos. Ni tan arranque. Mira, mira nada más. Mira nada más. Con permiso. Ahí una dejadita. Y nada más era meterla, empujarla. Carlito Rivera. Se hicieron bolas ahí los jugadores de Lechugueros. De nueva cuenta Glenn. Otra vez la pierde y otro contragolpe. Viene Leroy en el rompimiento. Media vuelta. Abre. ¡Oh! ¡Jugada de remolque! Hay una violación ahí. No, no. Le no, fue falta. Ah, parecía violación antes. Vamos a ver a quién se la está marcando. A el señor Andrés Joseph del equipo de Lechugueros de León le está marcando la falta. Se va Glenn Stocks. Ingresa el señor Adrián Villalobos. Ahí una finta de Marco Ramos para jalar la marca. Adrián Zamora abajo. Paco, ¿quién corta? Lo hace ahí Carlito Rivera de tres. ¡Con permiso! ¡Ahí están! 2 puntos más. Tomando ventaja importante los halcones rojos que hoy son visitantes. Hoy son visitantes en su casa. Ahí está el señor Adrián Villalobos con el señor Andrés Joseph. Otra vez Joseph. La va a perder. Abajo del tablero, señor Cámara. Y solito se hizo bolas. No sé qué intentó hacer, ¿eh? Falta de risa. Oye, a ver, yo no sé, ahí pregunta. La flecha, cuando sea bola de dos, anteriormente se había quedado a favor de los halcones. Ajá. Pero la flecha no la movieron ahorita. ¿Cómo? ¿No se supone que es a favor de ellos? No, pero ya hubo ahí, debió haber habido... De sí, claro. Tenía que haberle cambiado ahí también. Ahorita es a favor del equipo rojo, ¿no? No, porque están tirando para el sector derecho de nuestra pantalla. No, es indicativo de quién tiene la bola en una jugada como es una bola 2. Pero ya la tuvo Lechuguero, le tocaría a los halcones, ¿no? No. Ahí está Carlito Rivera de 3 puntos más. No, así se quedó desde hace un rato. Así quedó la flecha. No hubo movimiento, no hubo jugada posterior. Viene ahora el equipo de Lechugueros. Bueno, pues tomando ventaja fuerte, importante, el señor... Andrés Joseph con el señor Peart buscando con quién. Viene un doble, triple. Ahí está, triple de Andrés Joseph y rápido el contragolpe. Viene ahí la transición rápida, Paco Cruz en la penetración, no tiene que esperar a Carlito Rivera. Ya Adrián Zamora la pide, Marco abajo atacando la línea final. Ahí está el señor Marco Ramos, 2 puntos más. Mira, la señora que está allá atrás en la porra con un suéter beige es doña María Vázquez. La mamá, ¿no? La mamá de nuestro amigo Marquito Ramos, que festeja cada canasta de Marco Ramos. Bueno,
El señor Ryan Mouse enfrentando precisamente a Marco, buscando por dónde y recupera a los rojos. Viene Carlito Rivera, viene en la transición, en el drible, excelente. No lo deja ahí Adrián Villalobos, sin embargo pudo abrir ahí. ¡Ay! Se hicieron bolas. Le estorbó Adrián Zamora, ¿eh? Debió haberse movido hacia este lado, sin embargo se fue sobre el carril central, les hicieron bolas. Afortunadamente ahí sacaron, negociaron la falta. Y hay un tiempo fuera por parte del señor Tomás Cañizales, quien quiere reajustar ahí a su equipo. 54-40 el marcador aquí en el Auditorio Benito Juárez. Ahora a mover la bola, perdón, a disparar, tiene dos tiros de castigo el señor Leroy Hickerson después de la falta que cometió Andrés Joseph, dos faltas en su cuenta personal ahí en la banca de Lechugueros de León. Bueno, pues no perdiendo la cordura, uniéndose como equipo para tratar de hacerle daño al equipo rojo. Para competir, ¿no, Rafa? Para tratar de, claro, de sí, ser... Sí. En el deporte siempre hay que ser serio. Definitivamente, y no perder el llamado fair play. Ahí está el señor Leroy Hickerson. Viene ahí conduciendo la bola ahora el equipo de Lechugueros. Por, sí, fue falta. Sí, señor, el señor Gregory Peer consigue dos tiros libres. Viene ahí anotando de nueva cuenta. Ahí está. ¿Dónde está la porra de los rojos? Viene ahora los rojos. Carlito Rivera. ¡Rojo! Carlito Rivera entrega para Paco Cruz. Ahí Marco Ramos ya cortó en la pintura. Nadie corta más. Se abrió la agua defensiva. Bien ahí Marco. Se había quedado solo Carlito Rivera. Él mismo. Con permiso. ¡Claro que sí! Tres puntos más, se anota en la libreta, 59-42 el marcador. Ya tomando ventaja importante el conjunto de los Halcones Rojos de Veracruz. Viene el señor Villalobos enfrentando a Paquito Cruz. ¿Con quién? Con el señor Pierre. Este con Andrew Joseph. Buscando al señor Gregory Price otra vez, se va a acabar el tiempo. Se acabó y vienen los rojos. Viene ahí, rompimiento hacia el Leroy, con permiso. Retacando el balón. Levemente el señor Leroy Hickerson. Sin ningún problema. Sí, ya es muy grande la diferencia. Ahí Villalobos se vio demasiado solo y no se animó. Andrés Joseph, otra vez el señor Villalobos se va a meter. Falla y recuperan los rojos. Vamos ahí, a ver, el balón es para el equipo rojo, va a sacar de la línea final el señor Marco Ramos.
La va a conducir el capitán Carlito Rivera, quien está llevando la batuta esta noche del equipo, la responsabilidad de manejarlo. El mismo crossover, se le abrió la defensiva. Ahí está, dos puntos más. Reventando el aro el señor Carlito Rivera. Vienen los lechugueros. Recupera Adrián Zamora. Bien, Paquito. Paco Cruz. ¿A quién? Carlos, de nueva cuenta, de tres. Uy, muy lejos. Muy lejos de la línea de tres. Bueno, un periodo que se ha ido muy rápido. Solamente tres faltas. El señor Cámara enfrentando a Adrián Villalobos de tres. Falla. ¿Quién recupera? El señor Peer. Uf. Y tiene dos puntos más. Bien ahí, Gregory Peer. Anotando dos puntos más. 63 a 44 el marcador. 2.55 por jugar. Ahí está Leroy para Paco. Abrió. Paco abre para Carlitos de dos puntos de media distancia, no fue efectivo, sin embargo Paco recupera, ahí Zamora se hizo bolas, Leroy ataca el aro, se le abrió la defensiva, sin ningún problema, anota dos puntos más, 65 a 44, vienen los lechugueros. Parecía que perdió la pelota el señor Pir. El señor Cámara ahora, Villalobos con la pelota, se va a meter y tiene dos puntos más. Viene ahora Carlitos de nueva cuenta, transición rápida, uy, se alteró ahí. Demasiado rápido. Sí, se precipitó Carlos Rivera, se me hace que se va a la banca. Ya entra Brody, entra también ahí el señor Jesús González, no, sale Leroy Hickerson y Paco Cruz. Vamos a ver cómo se comporta el equipo con estos cambios. Bueno, el señor Villalobos tiene la pelota. Está enfrentando al Cachuy. El señor Cámara tiene la pelota ahora. Ahí me parecía que era violación. No, Andrew Joseph. Mira qué buena jugada. No tenía caso. Sí, sí. Estaba muy mal parado Marco ahí. El primero es bueno, el primero de los tiros libres que tiene el señor Babacar Cámara. ¿Cómo andan los twitters, mi querido Alberto? Porque déjame te digo que algo pasó con la red telefónica. Se cayó la red telefónica. Exactamente igual que tú, Rafa. Una disculpa a todos nuestros cibernautas. Por cuestiones climatológicas, quiero pensar, la red telefónica se cayó. Está funcionando mal, por lo menos aquí adentro del auditorio. Sí, sí, sí. Y bueno, sin embargo, sigan mandando y estén bien pendientes porque vamos a dar la pregunta más adelante de la trivia para que se lleve usted. Son dos paquetes para el día viernes. Dos paquetes en la que el que gane podrá invitar a tres amigos. Así es. O sea que vienen ocho personas. Ocho personas. El día viernes. Así es. Ahí está. Si ganas la trivia, te vienes con tus cuates, traes a la novia. A la novia, al cuñado. Al suegro y al cuñado para que te los ganes con palomitas y refresco en la zona VIP. Así es. Bien pendiente con la pregunta. En un momento más, en el cuarto periodo, queda un minuto. Viene ahí Carlito Rivera, el Brody, el 1-2. Ahí está el 1-2, al 3. Bien, Marco. No fue efectivo. Vienen los lechugueros. Cámara. Ryan Moss. Ryan. Bien, en la media vuelta. Le negocia la falta al señor Hugo Carrillo. Ya se lo había llevado medio cuerpo, prácticamente. En la zona intocable, ahí en el semicírculo de la pintura. Tranquila la banca del equipo rojo, tranquilo el señor Eddie Casiano. No así en la banca del equipo de lechugueros con el señor Tomás Cañizales.
Ryan Moss va a disparar. 68-50. 35 segundos para que termine este tercer periodo. Vamos a ver el segundo disparo. Está terrible la red, ¿eh? Sí, sí, algo terrible, sucede terrible. Por ahí, seguramente por el mal clima. Pero usted sigue escribiendo, esté bien, bien pendiente. Ahí está anotando. Viene Marco Ramos. Ahí está el Brody. El Brody bien en el crossover. Ahí está para Marco. Marco se engolosinó. No pudo. Y ahí hay una bola 2 y el balón es para el equipo de Lechugueros. El público hace escándalo, que se escuche. Viene ahí tratando de meter el balón por la línea lateral. Ya la conduce ahí el señor Andrés Josep. Josep entrega para Riddick. Riddick. A su vez, ahí abajo en la pintura, peleando fuerte. Pareció una falta de Ryan Moss. Y no, fue una violación. Se la hizo Hugo Carrillo, se echó hacia atrás. Le fue con todo, con el cuerpo Ryan Moss. Y afortunadamente patinó ahí para cometer la violación. Defensa presionada en su cancha por parte del equipo de León. Carlito Rivera. Para Hugo Carrillo, que funciona como guardia. Ahí está sobre... ¡Uf! Estaba casi perdiendo Carlito Rivera. ¡No! Sin embargo, nadie la recupera. Se terminó el tercer periodo. Seguramente solamente va a ingresar el balón. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Regresarán en un segundo, si acaso. Ahí está. Meterán la bola y terminará el tercer periodo. Carlitos, Carlitos, ¿a quién? Se acaba el tiempo, Hugo Carrillo. ¡Ahí está! Hugo Carrillo despidiendo el tercer periodo con 2 puntitos más. 68-52 el marcador. Se cierra el tercer periodo, 71-52, corrijo. Se cierra el tercer periodo. No se vaya, regresamos en un instante. Quédese viendo el espectáculo aquí en el auditorio Benito Juárez, en la duela José Díaz Vega. Bueno, pues ya estamos por iniciar el cuarto periodo de esta jornada, mi querido Alberto.
al parecer sin ningún problema sacará la victoria el equipo rojo. Digo, no me adelanto. 19 puntos. Se cayó un poquito Lechuguero. Bueno, cayó muchito Lechugueros. Vamos a ver. Viene el señor Brody. Con la pelota buscando por dónde. Hace un doble largo. Es bueno. Es bueno. Viene ahora el equipo de Lechugueros. Conduciendo ahí Joseph. Bien ahí el Pocholo defendiendo bien. Ahí está Ryan Moss abriendo a cámara. ¿Dónde? Excelente defensa por parte de Isaac Gutiérrez. Y ahí está el rompimiento para Chuy González. A lo mejor te dejé porque era contragolpe. Viene ahora Lechugueros. Busca en los espacios. Sin embargo, la defensa férrea del equipo rojo no permite por dónde. Cámara hacia la pared. Sin embargo, ahí viene el señor Glenn Stocks. Tiene que ser así, jalando la marca para el disparo de media distancia. Viene el Brody. ¿Va a enfrentar a quién? Así está Hugo Carrillo. ¡Uy! ¿Qué pasó? Mira, como que quiso buscar la falta, ¿no? Y terminó viéndose muy mal. A él mismo, mira, él mismo le da risa. Le da risa. Pero bueno. Cuidado, porque aquí el Cachuy pasó muy cerca de nosotros. Viene ahí, cámara, estaba buscando la canasta. Ahí está. El jugador número 6 es el público. Buscando Hugo Carrillo, reclamándole al árbitro. Una jugada abajo en la pintura. Bien, cámara. Babacar cámara. Ahí está anotando. Vienen los rojos. Viene el Brody de nueva cuenta. Faltando 8 con 25 del cuarto periodo. 75-56 arriba los halcones rojos. Buscando por dónde. Ahí está el Pocholo. Otra vez el Brody. ¿Con quién? Con el flaco. Seguro. Sin problemas. Tiene dos puntos más. Viene ahí conduciendo Glenn Stocks. Bien, la defensiva presionada por parte del equipo rojo. Ahora desde media cancha tienen que hacer eso porque estaba bien la defensiva. ¿Quién ahí en el tablero? Isaac Gutiérrez. Fíjate que siento que el Lechuguero ya bajó las manos, Rafa. Y mira, iba a haber un triple. Siento que bajó las manos. Lo curioso de todo, ¿sabes qué, Rafa? Los halcones rojos tienen 5 derrotas en la temporada, de las cuales una fue ante Lechugueros allá. Sí, efectivamente lo que te iba a decir. O sea, es un equipo, digo, o sea, claro que tiene lo suyo. Es cierto, es una doble jornada. Pero, pues, no sé si por el cansancio de ayer, pero hoy se vio más desgastado el equipo. Mira lo que hace Brody. A la gente eso es lo que le gusta. A la gente eso es lo que le gusta, la entrega. Prácticamente, Rafa, es un deporte de mucho contacto. No, totalmente. Y arriesgan muchas veces, no, hombre, más físico, allá del físico. Claro, claro. Un mal golpe, se ha visto todo lo que ha sucedido con los golpes, etcétera, etcétera. Y bueno, viene aquí el Brody. Oye, y lo más destacable, Rafa, es que estos dos equipos ayer... se vieron las caras y pues 24 horas después vuelven a jugar. Vienen los halcones con el flaco. Hugo hace la finta. Va a tirar Hugo. Seguro. Dos puntos más. Ahí está anotando el cerro Hugo Carrillo. Viene Joseph
conduciendo abajo, ya desplegada la ofensiva del equipo de León. Sin embargo, él quiere firmarla, pero muy, muy presionado y precipitado. Viene de nueva cuenta el Brody, que ya se va a quedar ahí, me parece, en lo que resta del partido. Mire lo que hace el Cachuy. Uy, recupera la pelota a los rojos. Casillas, Flaco, otra vez Casillas. Ahí está el Brody, el Flaco. Tienes que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Oh. Ya no contaba. No sé, es que no voltearon a ver el reloj. No lo voltearon a ver. No lo voltearon a ver para nada. Viene de Lechugueros con el señor Joseph Kenialaro. Le cayó en las manos al árbitro. Ahí están los Lechugueros. Un triple. No. Recuperan los rojos con Hugo Carrillo. El Brody por aquel sector. Buscando con quién. Carrillo ahí. Le tapa el Brody. No, pegó en el aro. No va a pasar nada. Viene ahí Cámara recuperando la bola. ¿A quién? Ahí está ahora conduciendo el señor Prier. Gregory Prier. Se cerró Cámara. ¿A quién? Abajo en la pintura. Sobre Ryan Moss le cometen falta. 5-14 para que termine este cuarto periodo. Todo el público hace escándalo. 79-58. Moviendo la bola ahí Luis Rangel. ¿A quién? Cámara, abajo, no tiene a quién entregar. Tienen que disparar de tres. Bien ahí el señor Gregory Pruitt, anotando tres puntos más. Ahí están los Halcones tratando de responder. El Flaco, Casillas, este va a buscar meter, colar, y lo va a hacer, pero la pierde. La pierde y recupera los Lechugueros. Otros dos puntos más. Dos puntos más. Empieza a recortar el conjunto de los Lechugueros. Brody con Hugo Carrillo. Este buscando que alguien le pase. El Flaco Gutiérrez. Brody de tres. Falla. ¿Recupera quién? Y es, híjole, me parecía que la desviaba a Cámara. Va a haber un cambio. Así es. Bueno, mi querido Alberto, voy a soltar mi pregunta para el primer paquete. Para el primer paquete, para que usted lo canjee. Cuatro personas. ¿Vas a regalar uno tú y uno yo? Así es. Así cuatro es. Personas con palomitas y refrescos en la zona VIP. Repito, cuatro personas se ganarán el pase. ¿Quién conteste la siguiente pregunta? El señor Eddie Casiano tiene una pasión y una segunda carrera, vamos a llamarla así, como líder que es del equipo. Ya lo hemos entrevistado en algunos medios de comunicación. ¿Y eso qué? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién aventó eso? Y ojalá esté grabado, porque eso es un cobarde, así de sencillo. Eso es un cobarde, quien aventó eso es un cobarde, así de sencillo. Y ojalá y lo hayan visto. ¿Quién aventó eso? No me di cuenta, fíjate que salió volando, pero no sé si de la banca. No. Quien hizo eso es un cobarde y ojalá y lo señalen. ¿Quién lo hizo? No se vale, eso sí no se vale. La verdad no alcancé a ver quién fue. Pero mira, oye, le rompieron la cabeza a Eddie Casiano. Sí, no, eso es un cobarde. Y ojalá y esté grabado. Ojalá y esté grabado y lo demanden. Eso no se vale. Eso es de un cobarde. Así. Oye, fue una botella. No, creo que fue una botella, está rota. Mira, incluso allá está la botella allá abajo.
Fue un botellazo de plástico. Caray. Sí, pero no, eso es un cobarde. Quien hizo eso es un cobarde. La verdad. La verdad, eso no es así. Yo quisiera... No. La verdad que qué lamentable nos... Eddie salió corriendo a detenerlos, no a pelear. No, ahí se fue. Y la venta en una botella, mira, ahí está todo. O sea, ojalá y alguien se haya dado cuenta quién lo hizo. Y simplemente que nunca más vuelva a entrar a una cancha. No, debería estar vetada esa persona que hizo eso. No alcancé a ver. No alcancé a ver quién tiró la botella. Es una botella de una bebida. Carambas. Qué mal. La verdad es que qué mal que hayan hecho eso. No, es un cobarde, así, simplemente es un cobarde. Eso no se debe hacer y aquí menos, ¿no? Y ojalá alguien lo haya grabado. La verdad es que yo no me percaté, yo solamente vi volar la botella. Por voltear a ver lo que estaba sucediendo ahí, solo vi la botella salir disparada, pero no alcancé a ver quién tiró esa botella. Mira, el detalle aquí fue que cámara se empezó a liar por ahí manotazos con el Flaco Gutiérrez, pero después soltó un golpe, se lo soltó al Nené Benítez. Nené Benítez. Señor cámara tiene que irse, claro. El señor tiene que ser expulsado, así de sencillo. Qué lamentable, realmente esto es lamentable. Y ojalá alguien lo haya visto. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los árbitros. Quedan 3 minutos 41 segundos. Y sí se va, allá está, cámara, sale del partido. Seguramente el Nené también, porque digo, sea lo que sea, respondió la agresión. Se prendieron los ánimos en la duela. Vamos a ver qué dicen los árbitros. También se va. También se va el Nené Benítez. Por haber respondido la agresión. Desafortunadamente se tiene que ir del partido. Habría que checar después la cédula arbitral. ¿Qué es lo que se escribe? ¿Qué es lo que se va a sentar en la cédula? Y en base a lo que se asiente en la cédula de juego es como vendrá el castigo para los jugadores. Bueno, es un simplemente este tipo de cosas no nos gusta ver, porque esto es un deporte que mueve masas, que mueve familias. No. Oye, ¿pero fue un jugador el que aventó la botella? Es que eso es lo que no sabemos. Yo no vi, la verdad, para ser sincero, no vi. Y no creo que haya sido alguien del público, porque lo hubieran señalado, ¿eh? Sí. Lo hubieran señalado, seguramente, pues. Yo estoy convencido de algo, Rafa. El video va a decir quién lo hizo. Sí, claro. Y quién lo hizo... Cuidado, porque sigue mojada la duela. Sigue mojada la duela, debe tener mucho cuidado de limpiar muy bien. No, y es que ahí donde fue la botella prácticamente se abrió y tienen que limpiar muy bien para evitar algún accidente mayor. Deben de tomar con calma, el árbitro tiene que avalar el tiempo que sea necesario, 3:24 por jugar, para que pueda limpiar la duela y tener seguro y no provocar algún accidente, porque pudiera ser cualquiera de los dos equipos.
Saludos a la señora María Vázquez y a toda la población. Bueno, regresando y esquivando un poco esta situación, esta muy desagradable situación, las cuales, bueno, ya se tomaron cartas en el asunto y se tomarán por parte de la liga posteriormente. Viene la pregunta, el señor Eddie Casiano, quien desafortunadamente salió del partido por un golpe en la cabeza, tiene una segunda pasión, repito, tiene una segunda pasión, no solo es el baloncesto, él tiene una segunda carrera. Y bueno, quien me conteste esa pregunta tendrá el pase para cuatro personas con refrescos y palomitas en la zona VIP. Ya regresó la... Ya regresó la señal, mi querido Alberto. En los medios ya tengo señal. Quien me escriba qué pasión tiene el señor Eddie Casiano. ¿Qué otra pasión aparte del baloncesto? Que por cierto es muy bueno haciéndolo y como líder es algo nada fácil que allá en su país hace y es su hobby. Ahí está el equipo rojo. Ahí está el Pocholo haciendo dos puntos más. Nos desconcentramos, creo que todos. La verdad es que yo me saqué de onda completamente. Que mira, independientemente también de la desconcentración, Rafa, es el enojo, la molestia. No, claro, claro. Porque de verdad. No se vale ese tipo de cosas. No sé, yo no creo que estemos en un... Mira, algo sí que quede bien claro, del público no fue. Híjole, yo no... No fue del público, sino créeme y estoy completamente seguro que lo hubieran señalado. Lo hubieran señalado aquí en el puerto, eso no se da afortunadamente. Mira, provino de la banca, es que provino de lado, de la, junto a la mesa. Ese botellazo no pudo haber provenido de arriba. Yo vi el disparo, pero la verdad no alcancé a ver quién fue el que tiró eso. Bueno, pues ojalá alguien se haya dado cuenta. El video lo va a decir. Se acabó. Lo va a decir. Mira, qué buena asistencia de Hugo Carrillo. Queda 1:20 por jugar de este periodo. Ahí pareció una violación del señor Edgar Padilla, quien está viendo acción esta noche. El partido del viernes contra Fuerza Regia, 8:30 de la noche. Recuérdenle, el próximo viernes Fuerza Regia aquí en el Auditorio Benito Juárez viene a enfrentar al equipo rojo, 8:30, a través de www.halconesrojos.com.mx. Todo esto es llevado a través de Creation Studios, comandado por parte del señor Josafat Galloso y su pandilla, son los culpables de llevar hasta ustedes esta transmisión. Bien, anotó. Un minuto. 85-70 el marcador. Ahí Josué Ruiz moviendo el balón solamente. Hugo Carrillo rotando la pelota sobre la línea de tres para quemar tiempo. El Pocholo se anima. Ahí está. Cerrando con broche de oro este año. Tres puntos más. Se hicieron bolas aquí. De nueva cuenta. Estaban haciendo un alley-oop que no le salió. Hugo Carrillo, Ruiz, ¿a quién? A Cachuy, Pocholo, va a penetrar, ¿no? Hugo Carrillo se va a animar, abre para Ruiz, se acaba el tiempo, Ruiz, cerró. Prácticamente se está acabando este partido, el año y una gran temporada, un cierre de año espectacular para el equipo rojo como líder de la tabla general. 14 segundos, Pocholo, ya le están indicando que pare la bola, se acabó, 90-73 el marcador, cerró el año exitosamente el equipo rojo como líder en la tabla general,
esperamos el próximo viernes para un partido más. Vamos a ir a la duela con mi compañero Alberto para hacer las entrevistas correspondientes. Mi querido Alberto, si nos escuchas, vamos contigo. Bueno, pues al final de cuentas el partido 90-73 fue el marcador final. Vamos a acercarnos ahorita a algún jugador, debido a que Eddie, bueno, ya sabemos, Eddie está ya en el vestidor debido pues a certera agresión desafortunada. Pero bueno, vamos a acercarnos ahorita con algún jugador del partido, Adrián. Adrián Zamora, Adrián, pues sin lugar a dudas, partido realmente difícil, realmente complicado, pero bueno, al final de cuentas se gana. Sí, fue, es difícil siempre jugar noche tras noche, especialmente con el mismo equipo, y siempre viene más fuerte la segunda noche, y pues se complicó, pero el resultado quedó bien. Un partido que pues dejó un mal sabor de boca por desafortunadas circunstancias, Adrián. Sí, es lo que pasa cuando al final de los juegos se ponen las cosas a veces complicadas y las tensiones están muy altas, y pues ahí es, pasó lo que pasó muy afortunadamente, pero gracias a Dios no pasó nada más muy grave. Ojalá que Eddie esté bien de la cabeza con el golpe que recibió, y pues que ojalá que todas las cosas estén bien. Oye, Adrián, en lo deportivo, el equipo sigue haciendo historia, ya son 12 victorias en forma consecutiva, las mismas o más todavía que cuando fueron campeones, eso da un buen auguro. Sí, o sea, nos están saliendo las cosas muy bien, estamos mejorando cada día más y más como equipo, y pues gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Vamos a seguir jugando fuerte y con todo, y esperamos a que regrese Bachman para que nos apoye también. Buen regalo de fin de año para la fanaticada. Sí, muy, muy buen regalo, y les deseo a todos un feliz año nuevo. Ahí están las palabras de Adrián Zamora, amigos de halconesrojos.com.mx. Pues yo tengo el gusto de compartir y agradecer a mi amigo Rafael Ameca un año más que pasamos en estas transmisiones, un año más de éxitos, sin así lugar es a dudas. En Rafa, yo te deseo lo mejor para igualmente, este próximo año, Alberto. En cuanto a lo personal, en cuanto a lo laboral, a ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, igual les deseamos un feliz 2014. Cerrando excelente el equipo rojo este año como 12 líder, victorias al hilo. Y como líder de la tabla general, de parte de todo el equipo de transmisión, comandado por el señor Josafat Galloso de Creation Studios y todo el equipo. El señor Jorge Renteral, que también ahí anda por allá atrás, también que hace posible esto. La palomilla, Rafael Ameca, les deseo un feliz. El viernes nos vemos aquí a las 8:30. El domingo a las 7 es el partido. Así es que nos vemos hasta el otro año. Hasta el próximo año. Les deseamos un feliz año. Pásenla muy bonito con su familia. Muy feliz 2014. Así es. Hasta luego.